Señoras y señores, la orden de Wildomar Ramírez en marcha. El partido ya están jugando en el Morón. Los puntos al cuadro de los peces Vela. Levanta Ojeda, buena pelota para Tita Albizure. La media vuelta de afuera. Avisó Iztapa, respondió rapidito el equipo local antes del primer minuto. Es ese jugador que tiene ese cambio de ritmo que necesita en ocasiones el equipo de Acevedo. Ortiz para darle cerquita del palo derecho, parecía tenerla controlada de todas maneras. Irasun, buena pelota de Russell aquí para Ojeda, pisa Jerry. Ojeda no lo quiere dejar pensar Márquez, enganchó otra vez Jerry para la zurda. De Lemos al córner, parecía más sencilla para el arquero, no se quiso complicar. De Lemos tiró de esquina. Correcto, no se quiso complicar Adrián Isaac de Lemos. Bien lo del Jerry Ojeda. La deja Porras, aquí viene Vargas. Buena diagonal, pelota para Vargas. La pedía atrás Rivas, se desvió en el camino. Habrá tiro de aquí. Sí, algo que le da y mucho justamente en su... Albizures afuera. En su currículum el día de hoy, siendo pues el director técnico del cuadro de los peces Vela, y como te lo mencionaba, se... Perdió Albizure, se complicó solito, recupera bien Vargas, hasta el fondo Vargas, de largo Figueroa, centro lo tiene Ortiz, Irasun. Irasun justo antes de que llegue Anderson Ortiz para empujarla. Buen anticipo de... Reanudando Adrián de Lemos. Devolvía Grafía, durísima la carga. ¿Escuchó? Reyes y Roja, expulsado Reyes. Roja directa, no dudó Wildomar Ramírez. Si no vi mal, pareció un rodillazo de Reyes a la altura de la cintura de Albizures. Se queda con Diego Astatoya en el final del primer tiempo. Y los pies al equipo de Acevedo. Y dependerá mucho de los pivoteos de parte de Ángel. Penal, sí señor. Penalazo de Pineda, nada para discutir. No dudó Wildomar Ramírez. Completamente a destiempo Wilson Pineda. Hay penal para Iztapa en 2 minutos. En Iztapa, allí va Marcelo Ferreira. ¡Gol! ¡Gol! Ojeda soltó para Russell. Mirá vos, le pegó a Ferreira. La mayor tranquilidad, porque hemos visto que le han remontado partidos a los peces Vela. Abrió bien Vargas, a ver en esta con Rivas, el centro está Ortiz, gol, gol, gol de Guastatoya para que lo grite Acevedo en el banco. Y sí, sobre todo porque date cuenta cómo se cierra Guastatoya. Pelota adentro, Ferreira y el segundo. ¡Ferreira! ¡Ferreira! ¡Qué chance perdió el paraguayo! Sí, Marcelo, es para agarrarse la cara y lamentarlo un rato largo. Se lo perdió. Insiste el colombiano en una de las primeras. Cano para Ojeda, habilitado. Ojeda al medio está. No pudo Ferreira, no tiene Albizures. ¡No! ¡Tita querido! ¡No se puede creer Albizures! Yo no tengo palabras ni manera de explicar lo que se acaba de perder el número 9 de Iztapa, Juan. ¡Wow! ¡Increíble! Maga Cano, vértice de área, Cano para la zurda, Cano de Lemos. La tabla que más le importa a Iztapa es la acumulada. Aquí le pega y mira, se le fue abriendo a de Lemos. Se animó el salvadoreño. Sí, muy bien lo de Edgardo Mira. Aquella chance desperdiciada. El centro que va. ¡El cabezazo! ¡De Lemos! ¡De Lemos, señoras y señores! Era el segundo, lo tuvo Azurdia. Voló el tico, voló Adrián de Lemos. Y le pega Marco cerradito. Morales que no. Qué centro venenoso de Rivas. Cualquier desvío la mandaba adentro, Juan. Terminó cobrando fuera de juego. En parte de los jugadores de Guastatoya. Y así se termina la historia, señoras y señores.